estar otra vez en contacto con ustedes. Hoy vinimos un ratito a la compuerta de Cafiero, embragado, a ver cómo está el tema de las carpas. Vamos a ver si podemos sacar alguna. Está bastante frío el día de hoy, mucho viento y frío, así que bueno, vamos a probar con las carpas hoy. Y mañana tenemos elecciones, así que también vamos a andar por acá por Bragado, corriendo alguna lagunita, de a ver si podemos pescar tarariras o seguir con las carpas. Así que bueno, espero les guste la pesca de carpas acá en la compuerta de Cafiero. Bueno, acá vine un ratito a la compuerta de Cafiero a filmar un ratito. Y acá tengo un amigo, Peloso Daniel. Veloso. Ah, confundo con el P, con el Peloso. Bueno, acá saco una linda carpa. Y resulta que empezamos a charlar con Daniel, que es de Río Cuarto y vive ahora en Mechita. Y terminamos siendo parientes. ¿Eh? Porque tu hijo está casado con la hija de mi primo. ¿Viste vos lo que es? Bueno, una linda carpa, ¿eh? Hay más grande. Bueno, claro, sí que hay más grande. Bueno, ahora me voy a preparar la masa y voy a pescar un rato. Acá la tengo a Christopher ahora, con una carpa, así que es más grande que las que sacaba vos, che, tu hijo. Vamos a ver si es cierto. A ver. Vamos a ver. Ah, fuerte la caña. Bueno, algo. A ver, mostrámela, Christopher. Miren eso. Muy bien, che. Una linda carpita, para divertirse. Ahí se fue al agua. Muy bien. Y Christopher, le vamos a mandar un saludo a Mariana. Y la nena, ¿cómo era? Francesca. Francesca. Saludo para Francesca y Mariana. Y la abuela Ida, porque si no se va a enojar. Sí, la abuela. ¿Eh? Y es que lo va a ver. Vos, los fideos con tuco son míos. Ah, una carpa chiquita. Bueno, por lo menos sacaron algo. Ah, no, está chiquita. Bueno, y mientras el muchacho estaba ahí ayudando a otro muchacho, le gritaron copo, copo. Y ahí está con una linda pelea el muchacho. ¿Qué sacaste, un bagre? Sí. A verlo. Ah, mira qué lindo. Es a comerlo. Es a comerlo. Lo cocinamos y lo comemos. Sí, que son ricos los bagrecitos estos. Bueno, y allá sigue el muchacho con su pelea. Ah, y se le cortó. Perdió el pique, una pena. Ahí está. Ahí lo agarro. Y robado encima. Bueno, se ve que el pique era esto. Un moncholito robado del lomo. Ah, bueno. Ahí lo vamos a... Hay que tener cuidado con las púas. Los bagrecitos, porque son bravos. Bueno, ahí está. Lo vamos a devolver. Ahí estamos. Ah, ya agarró. Linda carpita, la vamos a devolver. Y Cristo, grabé que esto, vamos a mostrar esa. Esa más grande, ¿eh? A ver si te sale ahí. Más linda, esta la voy a devolver. Ah, hermosa, hecha. Esa pesa 3 kilos por lo menos. Bueno, ¿se va al agua entonces? Al agua también. Bueno.
una se fue. Sentí el tirón cuando se fue. Me parece que era más grande la otra. Siempre la que se va es más grande. Ah, pero doblete, me parece que le voy a poner dos a esto. Y el otro día sacamos un montón de doblete acá. Bueno, otra linda carpa, venían dos. Y la que se fue más grande, por supuesto. Así que lo vamos a devolver. Y seguimos pescando. Bueno, acá tengo otro, pique uno atrás de otro, ¿eh? Todavía no encarné la otra caña. Ahí vamos, otra. Bueno, otra carpita, otra linda carpita acá en la compuerta de Cafiero, que lleva el agua. Bueno, bárbaro, seguimos. Bueno, vamos a ver si aguantamos un ratito. Mucha gente acampando acá. Agarrando chacarita, che. Linda, che. ¿Eh? ¿Vos querés más grande? ¿Eh? Sí. A ver, mostrámelo así para que se vea bien. Y viste que uno siempre quiere un poquito más. ¿Eh? Bueno. Llegó el agua. Wow. Bueno, ahí está. Acabo de dejar la caña. Y ahí se va el agua nomás. Una linda carpita. Bueno. La verdad es que hay un pique muy, muy bueno de carpas acá en la compuerta de Cafiero. Todo Pesca, de Pablo Picardi. Tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados. Anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi. Un trabajo único y artesanal, exclusivo en Bragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano. Teléfono 2342-1550-9743. Bragado. En Facebook, Pablo Picardi.
Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez. Especialista en baja visión, Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Lograr una sociedad más justa es responsabilidad de todos los trabajadores. Es el mensaje del Sindicato Empleados de Comercio y Afines de Bragado y Alberti. Siempre junto a sus afiliados. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Hoy estamos con día de elección, así que no viajamos con el tema pesca y vinimos a la laguna de Bragado a ver cómo está el pique. Ayer pescamos en la compuerta de Cafiero y vamos a ver hoy cómo está la pesca por acá. Y también voy a intentar con la pesca de tararira. Estoy acá en un lugar más lindo de la laguna de Bragado, que es el Club San Ramón. Hay mucha gente comiendo asado hoy. Bueno, amigos, hoy domingo 22, día de elecciones, vine a la compuerta del vertedero de la Laguna de Bragado. Muy poca gente en comparación de otros fines de semana. La gente tiene que votar y no viaja mucho de pesca. Como nuestro caso, que no pudimos viajar a hacer algún programa a otros lados como lo hacemos normalmente. Ayer 21 pesqué un ratito en la compuerta de Cafiero. Y hoy vamos a mostrar otros lugares, como acá el canal del vertedero, que siempre alguna carpa, alguna tararila da. Bueno, acá estamos en el puente de fierro, como se le dice, donde está el puente de la vía. Mucha gente viene a pescar acá. Es un lugar muy tranquilo, muy cómodo. Y alguna carpa, algún bagre, alguna tararila siempre sacan. Esta agua viene del vertedero de la Laguna de Bragado y va hacia el salado. La compuerta de Cafiero, a full con el agua. Impresionante el agua que está saliendo. Ayer vinimos a pescar acá de aquel lado. Sacamos un par de carpas. Yo vine a dar una vueltita antes de irme a pescar tararira. Y resulta que veo cosas que no me gustan mucho. Un montón de bagrecitos. Los muchachos que sacan acá carnada o carpas grandes y dejan todos los bagrecitos tirados, una lástima. ¿Por qué no los devuelven al agua? Pero bueno, acá sacó una carpita el amigo, ¿así que sos paraguayo? Sí, soy paraguayo. ¿Y cuánto hace que viví acá en Bragado? 2 años. 2 años, ah, mira qué bien. Bueno, una linda carpa. ¿Y acá el amigo está con otra? Ah, se atrancó abajo. Con unos chicos de José Cepá, ¿me dijiste? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Gastón. Gastón. ¿Sacaron un montón de carpas? Unas carpas, sí. ¿Así que llegaron anoche? Anoche a las 12. A las 12 de la noche. ¿Y vos cómo era tu nombre? Mauro. Mauro. ¿Llegaron 12 de la noche y pescaron hasta ahora? Hasta ahora. Ya nos estamos yendo. Ya se van. ¿Hay que ir a votar? Exactamente. Día de elección hoy. Bueno, pero hicieron una buena pesca, ¿eh? Están saliendo lindos bagres, grandes. Bagres y carpas.
Che, ¿cómo preparan las carpas? Hacemos vueltas. Vueltas con mucha verdura. Ah, mira. A la parrilla. A la parrilla también. Sí. El otro día probé acá, me convidaron unos muchachos, eran de Moreno. Una asada, estaba rica. Yo la verdad que no la como, sí, la carpa, pero bueno, hay que acostumbrarse. Son ricas, depende, sí, cómo la hagan. Sí, nosotros, yo por ejemplo la hago empanada. Empanada, claro. Tarta. Claro, claro. Sopa, de todo. Está bueno aprovecharlo, claro. Sí, sí, o se aprovecha completo. Hay que aprovechar. Está muy bueno. Bueno, la espina se aprovecha todo. Está muy bueno. Sí. Bueno, me alegro que la hayan pasado bien por Bragado. Bueno, hoy recorriendo la laguna de Bragado. Estuvimos pescando en el canal de Cafiero, en el vertedero. Y ahora llegamos a uno de los lugares más lindos que tiene la laguna de Bragado, el Parque General San Martín de Bragado, que es el Club San Ramón. El Club San Ramón es un lugar muy lindo para socios, y el que no es socio puede venir y abonar el ingreso. Los chicos disfrutando de los juegos, la gente disfrutando de los asados. Bueno, acá están los muchachos saludando, que están comiendo asado. Y ahora voy a comer. Acá los muchachos, a ver. Acá con mi amigo Andrés, ¿verdad? Los amigos de Bragado acá, ya casaditos hicieron. Sí, que, fíjate, bueno, para allá, mira para allá. ¿Sigue? Uy, uy, uy. Ese, buah, es grande. No, el pernil infaltable, bueno, infaltable. Sí, así que hay, bueno, que venir a disfrutar, hay que venir a disfrutar de la laguna, sí, Bragado, que está hermosa. El Club está San lindo. Ramón. Y el Club San Ramón es lo más lindo y lo más tranquilo de la laguna. Está hermoso. El lugar más lindo. La comisión lo está llevando lindo adelante y yo estoy en la comisión también. Sí. Está lindo, se está dando la pesca de carpa, tralila, bagre y por ahí según el nivel de la laguna, algún pejerrey también y sale. Y por ahí algún pejerrey sale, sí. Sí, 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 la verdad que esta comisión hace años que viene trabajando muy bien. Sí, muy está bien. Lindo para el pescador y para la familia, para los chicos que se entretengan, están los juegos. Sí. Tienen el buffet. Todo tienen acá. Está todo, está todo. Está para pasar un día en familia o un fin de semana completo. Es espectacular el lugar. Bueno, ahora vamos a pescar un rato. Ya estuvimos por la laguna de Bragado, recorriendo la orilla, mucha gente pescando carpas, bagre y tararira. En la compuerta de Cafiero muchísima gente también, y en el vertedero, los canales siempre, siempre con mucha gente y buena pesca de carpas. Ahora empecé a recorrer caminos de Bragado, donde hay muchas lagunas, pero hoy quiero probar con lagunas que se entren de la calle, ¿no? De los campos privados, que hay que tener permiso o pagar una entrada, ¿no? Así que la primera parada la hice acá en la ruta 46, en una lagunita que se formó cuando hicieron el puente que cruza sobre la ruta 5 y la 46. Hicieron esta cava, como se les dice, para tener tierra, ¿no? Y bueno, y se formó esta laguna. Y en años anteriores solíamos pescar acá. Y después casi estuvo seca. Así que no sé si habrá quedado algún pescadito acá. Vamos a intentarlo porque es un lugar hermoso. Pero bueno, vamos a estar un rato, es temprano ahora. Son las 3 de la tarde. Igual no es horario para la tararira en laguna. Pero bueno, vamos a intentar un ratito. Y si no, seguimos para otro, por la ruta 46. Vamos a seguir hasta Asamblea y ahí vamos a recorrer algunos caminos y vamos a probar otros lugares. El lugar impresionante, si hubiera unas tarariras acá sería maravilloso, porque el lugar es espectacular. Lo que no estoy viendo es actividad de ningún tipo de pez. Me parece que acá no quedaron tarariras, pero voy a seguir caminando todo el rato. Recién estuve allá, voy a seguir caminando acá. Bueno, nos vamos de la cava porque no fui hasta allá enfrente caminando. Recorrí casi toda la orilla, no hay actividad de peces. Y bueno, acá dejé el auto a la orilla de la ruta que está sembrado. Un lugar hermoso. Vamos a seguir por esta ruta 46 y vamos a ver si bajamos para el lado de la Asamblea o seguimos hasta Araujo, que ahí había un par de lagunitas. Vamos a ver cómo está todo por acá. Así tienen un informe de esta zona, a ver qué se puede pescar. Bueno, acá me vino una lagunita de un amigo y tiré acá en un canalcito y me parece que me está picando.
Bueno, primer tiro en el canalcito acá en la lagunita. Ya tuvimos un pique y se le tiraron al señuelo, así que vamos a tirarle con el señuelo. Probé con carnada para ver qué pasaba. Lo vamos a devolver. Primer tiro. Martín. Bueno. Primer tiro, primera captura. Una barbaridad. Acá está Martín con una linda tararira, Martín. Hermosa. Muy bien. Con carnada esa. Con carnada. Bueno. Acá con Gastaldo estamos pescando con señuelo. Mira, ahí sacó otra. ¿Eh? Estamos palo y palo con los señuelos. Cambió el señuelo. Como me dijo Irán García, guía de Puerto Gaboto, señuelo que anda dos tararías se cambia, me dijo. Che. Y vos sabés que sacaba una tararía y lo cambiaba. Sacaba una tararía y lo cambiaba. Y así hacemos ahora y ahí estamos. Fue solita, no precisamos hacer devolución. Hermosa tararira, ¿eh? Vamos, salte, salte. Opa. Bueno. Esta gomita matadora, ¿eh? ¿Sí, no? Tuve tres piques, bueno. Bueno. Otra linda tararira. Las gomitas. Ya está casi destruida. La gomita está bastante destruida. Lleva la tararira. Acá está, acá está. Todo el agua. Bueno, ahí está Gastaldo, Cristian Gastaldo. Estrenando equipo hoy a full, Cristian. ¿Eh? Chiquita. Y bueno. Pero para estrenar está bárbaro. Está estrenando equipo. Igual que el otro para agarrarla. Ahí está, ahí se fue. Muy bien, seguimos. Otra tararira, Cristian. Ah, más linda esa, ¿no? Hay otro que le compré al Colorado. Al Colo Felipe de Bragado. Colo Felipe. Muy bien. Buen pescador, pero bastante mentiroso. ¡No! Terrible mentiroso. Uy, uy, uy. Ah, mira el verdín que trae. Y bueno. Nunca hubo este verdinche acá. ¿Viste lo que? No es de la más grande, ¿eh? No. Hoy sacamos más grande. Medianita. Bueno. Tuvimos que tirar con carnada porque dejaron de comer señuelo. Con carnada. Bueno, carnadita. Se va el agua. Se va a quedar enredada acá. Vamos a ver cómo se va. Estamos con otra tarabelita en el canal. Yo tengo una, Martín tiene otra. Una, mira cómo se desprendió. Mira si el señor al suelo. Acá estamos con Martín, una cada uno. A ver, Martín, si nos vemos los dos ahí. Mira, ahí estamos los dos. Parecidas son las dos. Sí. No son grandes, pero bueno, algo es algo, dijo. Son lindas, son batalladoras. Bueno, vamos a devolverlo acá, que vayan rápido. Mira cómo se va. Que vuelvan a su hábitat. Se van. Bueno, amigos pescadores, así terminamos una linda jornada de pesca. Empezamos en la laguna de Bragado y seguí por los caminitos para buscar tararira. Fuimos a un lugar que no conseguimos nada, no tuvimos pique y bueno, me vine al campo de un amigo y bueno, acá sacamos unas lindas tarariras y esperemos que les haya gustado el programa. Y los espero el próximo jueves por la pantalla de América Sport.